habían grandes líderes aquí de la comunidad. Te voy a presentar algunos de ellos, ¿sí? Por favor. Nos acompaña nuestro amigo Eliseo Escalona. Lorenzo Sánchez. Nuestro amigo Sergio José Félix Rito. Nicéfero Rojas Escalona. Nuestra amiga Rosy Herrera. También nos acompaña Pedro Escalona. Nuestro amigo Antonio Ruiz Esparza. También, desde luego, nuestro amigo Rufino Escalona. También nos acompaña Pedro Romero Caballero. Desde luego que José Luis Escalona Romero también está por aquí. Nuestro amigo Pedro Cruz. Pedro Cruz, nuestro amigo Pedro. También nos acompaña nuestro amigo Oliverio Merino. Nuestro amigo Sabás Sánchez Cruz. También nos acompaña nuestro amigo Rufino Alameda. Nuestro Rufino. También nuestro amigo Odilon Escalona. Rogelio Rojas. Silvia Escalona. Martín Escalona. También nos acompaña nuestro amigo Mateo Hueso. También un buen líder y amigo, Zenón Cordero. Por supuesto que también nos acompaña nuestra querida amiga, Florina Merino. Junto con ella, Aquelina Escalona. También nuestro amigo, Humbertino Corona. También nuestro líder, Mario Onofre. Nuestra muy querida amiga, Matilde Escalona Fuentes. Por supuesto que también las mujeres hacen presentes con Mercedes Alameda. Y nuestra amiga, Leticia Escalona Cobos. Todos ellos, junto con la demás comunidad, les estamos apoyando, vamos contigo, vamos a ganar a Soñata, las inspectorías, y demos un fuerte aplauso y una bienvenida a nuestro amigo y candidato Eduardo Rivera Pérez. Con Eduardo, vamos a cambiar el rumbo de la ciudad. Con Eduardo, vamos a cambiar el rumbo de Soñata. Y por eso les pido una porra de nueva cuenta para nuestro amigo. Una, dos. También nos acompaña nuestra amiga, candidata a diputada federal, Carolina Piedra, para que pida un fuerte aplauso. Y le damos la palabra a nuestro amigo Eduardo Rivera. Perdón. A continuación, traemos un mensaje de nuestro amigo Pedro Escalona. Representación de todos los liderazgos aquí presentes. Fuerte el aplauso, por favor.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están todos? Quiero agradecerle antes que nada a todas las personitas que nos acompañan y cada una de todos ellos porque son una pieza muy importante. Agradezco de verdad su apoyo a todos los liderazgos que están con nosotros. Y nuevamente, Lalo, esta es su casa, bienvenido. Vamos a dar con todo y vamos para adelante. Gracias a todos, un fuerte aplauso para ustedes y gracias por acompañarnos y acompañar a nuestros candidatos. Lalo, pues te deseo el micrófono. ¿Estamos en lo correcto? A continuación, le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo candidato a regidor suplente, Alfredo Ramírez. Fuerte aplauso, por favor. Asimismo, a nuestra amiga Luz Rocío Martínez, regidora actual. A continuación, recibiremos un mensaje de nuestra amiga candidata a síndico municipal, Guadalupe Arruarrena. Es un gusto poder estar aquí con ustedes otra vez en esta gran tierra de oportunidades, en esta gran tierra de gente trabajadora, responsable, comprometida. Oigan, pues venimos aquí para presentarles a nuestro candidato, Eduardo Rivera. Conocen, todos sabemos que el rumbo de Puebla va mal. Todos hemos vivido asaltos, inseguridad, desempleo, mala economía. Todos sabemos los grandes problemas que vivimos. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de corregir el camino, de corregir el rumbo. Eduardo, tenemos a toda una sociedad responsable, consciente que la única manera de cambiar el rumbo es salir a votar este 6 de junio. Saquen todos a votar a todos sus vecinos, a su familia. Estamos aquí rodeados de grandes líderes, que son todos ustedes en la sociedad. Cada uno de ustedes representa a muchísimas más personas que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Pero todos ustedes pueden convencer a su vecino, a su familia. La única manera de cambiar y corregir el rumbo es salir a votar. Contamos con el voto de todos ustedes porque además tenemos la gran noticia de que esta es la oportunidad de cambiar las cosas. Si no es ahora, será muy difícil después corregir el rumbo. Tenemos a la gente que nos va a apoyar, pero además tenemos un gran líder, que no solo es un gran candidato, sino que será el mejor presidente municipal de Puebla. Eduardo Rivera, una porra para Eduardo, por favor. Nos invitamos a escuchar un mensaje que nos trae nuestro amigo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Carlos Martínez Amador. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Primero que nada, les quiero agradecer el día de hoy que nos reciban aquí en esta junta auxiliar tan importante para Puebla Capital. El día de hoy venimos en un recorrido por el Estado y venimos a cerrar aquí con nuestro amigo Eduardo. Hicimos una caminata hace un rato por las calles de acá arriba y la gente lo repite constantemente. Nos quitaron los apoyos. Esa es la queja repetitiva de un kilómetro más o menos hacia acá. 8 o 10 personas que saludamos, todas tienen la misma queja. Estos amigos que llegaron nos han quitado los apoyos. Se llevaron oportunidades, se llevaron el seguro popular, se llevaron el Procampo y no sabemos qué más se van a llevar si nos dejamos en el poder. El país el día de hoy está viviendo una grave crisis, una crisis económica, pero también social. Nos tienen enfrentados, nos tienen divididos y no podemos construir absolutamente nada. Tenemos que ir a recuperar el país. Ese es el tema de esta elección. Recuperar el país, recuperar
recuperar el Estado y, por supuesto, recuperar Puebla Capital con nuestro amigo Lalo Rivera. Yo estoy seguro que el próximo 6 de junio, con el apoyo, con toda la confianza que ustedes y que Lalo se ha ido ganando a través de los años, porque la verdad es que vender a Lalo no nos da ningún trabajo. A donde uno pone el nombre, entra como cuchillo en mantequilla. ¿Por qué? Por su trabajo, por sus resultados, y lo que yo veo a la gente, más que palabrería, más que discurso, lo que necesita son resultados. Y Lalo, yo sé que tú eres un hombre probado en ese sentido, el PRD, por eso el día de hoy viene orgulloso, dando la cara contigo, sabiendo que no nos vas a quedar mal y que no le vas a quedar mal a la gente. Veo el asentimiento de la mayoría de la gente y eso da gusto. Tener candidato y tener proyecto es lo mejor que podemos hacer en esta próxima elección. Pero no solamente debemos de ganar la presidencia municipal, le debemos dar aliados, aliados que le puedan ayudar a bajar los recursos. Por eso, Caro, a mí me da mucho gusto estar el día de hoy aquí contigo, caminando de nuevo tu distrito, porque sé que tú desde Curul irás a levantar la voz para todos los poblanos. Irás a pelear por todos los proyectos que Lalo te pone en la mesa y irás a dar la cara por todas las mujeres. Por eso, el día de hoy, los tres partidos hemos entendido nuestra misión. Me refiero al PAN, al PRI, al PRD. Hemos entendido que tenemos que olvidar todas esas disputas entre partidos y tenemos que postular a los mejores hombres y a las mejores mujeres. La patria está primero y tenemos que anteponer los intereses de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestro colectivo para poder detener el rumbo que lleva el país. En síntesis, esta elección del 6 de junio no se trata solamente de que Caro llegue a la Diputación Federal y de que Lalo llegue a la presidencia municipal. Se trata de cambiar el rumbo del país, de cambiar el rumbo del Estado. Se trata de darle un futuro a nuestros hijos. A mí, en lo personal, me daría mucha tristeza, mucha tristeza entregarle a mis hijos un país y una ciudad como la que tenemos en Puebla. Tenemos que dar dos pasos enfrente. Tenemos que ir a recuperar el Estado, la ciudad. Tenemos que ir a recuperar el país. Y la única manera es votando el 6 de junio, votando por los candidatos de la alianza de Va por Puebla y Va por México. Muchas gracias. Recibimos el mensaje que nos trae el candidato que tiene la experiencia para cambiar el rumbo. Recibamos un fuerte aplauso a Eduardo Rivera Pérez. La Sopamazzi. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, amigos de San Andrés Azumianta, por recibirnos en esta ocasión. Quiero agradecer a todas las mujeres que están aquí presentes. Quiero agradecer a todos los jóvenes, a todos los señores, a quienes hoy nos acompañan y a todos los líderes que hicieron posible este encuentro. Líderes que han trabajado por su comunidad, que han trabajado por su gente, que han trabajado siempre al lado del pueblo. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por hacer posible este evento y este encuentro importante de cara a esta elección que viene. Quiero también expresar mi solidaridad y, por supuesto, mi cariño a todos aquellos y aquellas que han pasado momentos difíciles por esta pandemia. A nombre de todos los regidores, candidatos que me acompañan, de Carlos, amigo presidente estatal del PRD, lamentamos mucho
el fallecimiento y desafortunadamente aquellas personas que han partido por la pandemia. Sé que muchas personas aquí en San Andrés Azumiarla, algún familiar, algún amigo, algún conocido, desafortunadamente ya no está con nosotros. Lamento mucho eso y quiero expresar mi solidaridad y mi cariño por estos momentos difíciles que han ustedes pasado. También quiero expresar mi solidaridad por estos momentos difíciles que también viven ustedes, porque no hay economía, porque no hay empleo, porque como bien decía Carlos ahorita en el recorrido, las señoras se quejan de que la clínica de salud no funciona, que en la noche ya no hay quien les atienda, que no hay medicinas, que quitaron el Procampo, que quitaron el Prospera, que quitaron el Seguro Popular, que quitaron esos apoyos que ustedes tenían y que hoy lamentablemente eso que les han quitado les complica a ustedes también, por supuesto, vivir y salir adelante. Por eso, amigas y amigos, esta elección es muy importante. Muy importante aquí para San Andrés Azumiatla, para Puebla y para México. Esta elección que viene del 6 de junio, no solamente se trata si Eduardo Rivera llega a ser presidente municipal de Puebla. De eso no se trata esa elección. Y se los quiero decir con claridad a ustedes, hombres de campo que saben trabajar la tierra, a ustedes, mujeres, que siempre han sido responsables con su familia, con su hogar y con su trabajo. No se trata de esta elección a ver qué partido político llega a ganar la presidencia municipal o las diputaciones federales. Esta elección, amigas y amigos, se trata de decidir qué futuro quieren ustedes para San Andrés y qué futuro tienen para Puebla. ¿Qué futuro quieren ustedes para sus hijos y para sus hijas? De eso se trata esta elección. No va a haber más que de dos sopas. La sopa que ya conocemos, que nos dijeron que tenían un plan, que nos dijeron que supuestamente iba a cambiar la realidad y la atención en las comunidades. Esa sopa de los guindas, que además andan diciendo que si nosotros ganamos, les van a quitar los pocos apoyos que quedan. Nada más falso que eso. Se van a respetar no solamente los programas actuales, sino vamos a regresar los programas que hacen falta para el campo, para las mujeres, para que tengan medicinas, para que haya abono para la tierra, para que haya trabajo y empleo. Por eso los guindas andan engañando. Le decían aquí a algunos amigos de la comunidad que si nosotros ganamos, vamos a quitar esos programas. Insisto, nada más falso. Eso es mentira. Y lo dicen porque ya saben que el tiempo les está llegando. Porque el próximo 6 de junio, aquí en San Andrés Azumiatla, también vamos a barrer a Morena y se va a ir Morena del municipio de Puebla, porque vamos a ganar esa elección. Y ustedes dirán, bueno, Eduardo, ¿y tú qué vas a hacer y qué propuestas tienes? Yo primero lo que quiero decir es preguntarles honestamente, ¿qué ha hecho este ayuntamiento por San Andrés? ¿Qué obras ha hecho? Absolutamente nada. ¿Sí? Nada ha hecho. Y cuando yo fui presidente municipal, bien lo decía Rufino, nuestro presidente auxiliar, con quien tuve la oportunidad de coincidir, que nosotros dentro del proyecto de las mil calles que hicimos en todo el municipio, no solamente aquí se pavimentaron calles como él dijo, se pavimentaron kilómetros aquí en San Andrés Azumiatla. Yo sé que hace falta mucho, amigas y amigos, pero obras son amores. Nosotros trabajamos cerca de ustedes y esta no será la excepción. También lo vamos a hacer y vamos a lograr aún trabajar más por la calle,
por el drenaje y por muchas necesidades que ustedes tienen. Quiero también decirles que nosotros nos vamos a encargar que el apoyo al campo y al campesino llegue a San Andrés Asumiano. Nosotros nos vamos a encargar a través del programa Médico en su Casa, que ustedes, si la clínica no sirve, ¿sí?, si no hay medicinas en la clínica, es importante que ustedes sepan que va a haber un teléfono para que ustedes llamen al municipio de Puebla. Y si no hay doctores aquí en la clínica del gobierno estatal o del gobierno federal, yo voy a mandar doctores a los adultos mayores y a las personas con discapacidad directamente aquí a San Andrés Asumiatla y directamente a su casa para que los atiendan y también puedan tener medicinas. Esa va a ser la forma del trabajo de mi gobierno. Vamos a estar trabajando cerca de la gente para que puedan tener salud y puedan también tener trabajo y empleo. Las calles... Las calles que también hacen falta, por supuesto, que también haremos las calles necesarias para que puedan ser pavimentadas todas y cada una de las calles que hacen falta aquí en San Andrés Asumiatla. Sé que hacen falta muchas de ellas, ya empezamos a tomar nota. Y las que haga falta el drenaje, vamos a hacer el drenaje. La que falte pavimentar, la vamos a pavimentar. Y por supuesto, amigas y amigos, vamos a hacer un apoyo importante para todas y cada una de las mujeres. Ya basta de la violencia en contra de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres es inaceptable. Y tenemos que cuidar y tenemos que respetar a todas y cada una de las mujeres. Por eso también vamos a tener este programa que se llama Contigo Mujer, para que por supuesto las mujeres sean cuidadas, sean atendidas, sean apoyadas para poder seguir adelante. Si quieren seguir estudiando, si quieren por supuesto abrir un negocio, si necesitan también un crédito dentro del programa Impulsa, estaremos dando créditos y apoyando a pagar los intereses para todas aquellas mujeres que quieren y que necesitan salir adelante. Por eso, amigas y amigos, esta elección se trata de corregir el rumbo de Puebla. Necesitamos corregir el rumbo de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Necesita haber seguridad, necesita recuperarse la economía, necesita regresar el apoyo al campo, necesita regresar también el apoyo a todas y cada una de las mujeres. Y no tengan la menor duda, amigas y amigos, que nosotros en este equipo que estamos representando, de la suma de diferentes partidos políticos, priistas, panistas, perredistas, de Pacto Social de Integración, de Compromiso por Puebla y de muchos ciudadanos y ciudadanas sin partido que están apoyando este proyecto, es porque queremos corregir el rumbo de Puebla. Yo sé que en San Andrés se merecen más obras, más trabajo, más beneficios. Y nosotros, junto con ustedes, vamos a lograr que esos apoyos y esos beneficios regresen aquí a la comunidad. Les quiero pedir también el apoyo, no solamente para la presidencia municipal. Es importante hacer la gestión para que regrese el Seguro Popular, para que regrese el apoyo al Procampo, para que regrese el Prospera y más dinero que le quitaron a los municipios. Y que eso no se vale. Y por eso, amigas y amigos, también hay que votar y hay que llevar a los diputados locales y a los diputados federales a ganar esta elección. Y por eso, aquí también en San Andrés Asumiatla, vamos a llevar a Carolina Boregar a la Diputación Federal porque va a apoyar aquí a San Andrés Asumiatla. Es importante, amigas y amigos, que haya equilibrio de poderes. Si solamente allá arriba tienen el poder total y absoluto, no se van a poder corregir las cosas ni en México ni en Puebla. Y finalmente les diría
que es importante votar, que es importante el próximo 6 de junio ustedes y su familia acudir y ejercer el voto, que es su derecho. Pero también es importante que lleven a su familia, a sus amigos, a sus conocidos y que nos echen la mano para que de aquí al 6 de junio nos ayuden a transmitir este mensaje. Este mensaje de que las cosas no pueden estar igual o peor de lo que están hoy. Que es el momento, la oportunidad. No va a haber otra fecha, amigas y amigos. No va a haber otra convocatoria. No van a estar invitados nuevamente ustedes a decidir el futuro del pueblo y de México. Es ahora, este 6 de junio, o no va a haber otra oportunidad para corregir el rumbo de México y el rumbo de Puebla. Ustedes se merecen un mejor futuro. Ustedes se merecen un mejor San Andrés Azumiatla. Es por sus hijos, es por su familia. Y este 6 de junio, ustedes tienen el sartén por el mango. Ustedes tienen el poder es de la gente con su credencial de elector. Y este 6 de junio, amigas y amigos, vamos a sacar a Morena del municipio de Puebla. Vamos a ganar la diputación local, vamos a ganar la diputación federal con Carolina y vamos a ganar la presidencia municipal de Puebla. Muchas gracias, amigas, amigos, y hasta la victoria.